Next Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de lo que me vean. Mi nombre es Carlos el Gordo Gamer, en un nuevo video de Game Next Generation. ¡Solo para ti! Volvemos el día de hoy a lo que es el campamento de Game Next Generation en Fallout 76. El día de hoy les voy a traer algo acerca de las armaduras, de las armas y también de lo que es una build de ensangrentado que todavía no completo. Es un proyecto que apenas estoy haciendo, pero ya tengo claro qué es lo que vamos a hacer en este momento para poder obtener directamente todo lo que se necesita para poder tener esta build de ensangrentado. Ojalá y lo disfruten. En primera instancia, ¿qué es una arma ensangrentada? Bueno, hay diferentes tipos de armas en el videojuego. En sí, una arma ensangrentada lo que hace es que te va a otorgar hacer más daño mientras menor sea el HP. Esto conlleva a tener diferentes aspectos del videojuego en cuestión, como lo que es una armadura buena y también lo que son toda la bola de perks que tienes para poder tener una build que resista los golpes con poco HP. Para eso es imprescindible tener una armadura de tipo inflexible. ¿Qué es lo que es una armadura de tipo inflexible? Bueno, en sí la armadura pues no hace nada, sino que el atributo es el que nos va a ayudar. Hay diferentes tipos de rango de atributo de 1, 2 o 3 estrellas, que esto pues lo único que va a hacer es agregar diferentes tipos de aspecto a la habilidad de inflexible. La habilidad de inflexible lo que hace es que cuando tenemos aproximadamente del 20% de salud para abajo, del 30% de salud para abajo, nos va a otorgar cierto tipo de mejoras. Estas mejoras van a hacer que todas las estadísticas que tú tengas en ese momento van a aumentar más 3 puntos en cada una de ellas. Esto quiere decir que si tenías 3 en fuerza, vas a tener ahora 6. Esto es bueno, ¿por qué? Porque cada una de estas cosas que aumenta nos van a subir exageradamente la defensa. Esto pues nos va a servir para poder aguantar más y sobre todo para poder hacer más daño. Todo esto dependiendo del número de piezas que tengas y del tipo de armadura que tengas, ya que hay muchas de las cartas que tú puedes manejar que te pueden beneficiar para poder evitar este tipo de daños, o por cada punto que tú tengas te genera un poco más de resistencia, ya sea al daño físico, o te puede brindar también un poco más de gap. En este caso el gap viene siendo una especie de ventaja, ¿verdad? Para que puedas hacer más daño, recibir más daño o también tener más HP. Entonces esto lo que va a ocasionar es que esta build ensangrentada, a pesar de tener poco HP, te va a ayudar para poder hacer más daño con este tipo de armas. Si bien depende también de la build que tengas, ya que pues lo que yo voy a hacer es una build que es de armas pesadas y también para poder usar lo que son las armas de comando, que son cualquier tipo de rifle automático, para poder tener un poco más de ventaja al momento de jugar. Si bien yo no tengo lo que es una arma que es Legacy, que son aquellas que pueden tener balas explosivas y diferentes perks, esas ya las retiraron del juego y son pocas, y la única que tengo es una ensangrentada y es una 10 milímetros, si mal no recuerdo. Lo van a ver ahí en el video, todas las armas que tengo ensangrentadas. Esta tiene una desventaja muy grande, y en sí parece ser que todas las Legacy, al menos en mi parecer, tiene la desventaja que cuando las usas quitan demasiado. Aparte de eso, puedes tener un daño de área. Hay diferentes tipos de cartas que te ayudan a reducir el daño por lo que es explosión. Y lo malo es que cada vez que tú usas esta arma se va desgastando muy rápido, se rompe muy rápido. Entonces tienes que tener en cuenta de que esta arma tienes que ponerle los módulos que no vayan a degenerarle lo que es la vitalidad al arma, para que se te sea de más utilidad, realmente que te dure más al momento de usarla. Hay diferentes tipos de cartas, yo nada más les voy a mostrar algunas que tengo en mi build para que puedan checar, que son todas las cartas que necesitas para poder tener un daño masivo en cuestión de tener lo que son armas pesadas. También del otro lado, en cuestión de percepción, están todas las cartas de comando.
Esto es lo único que cambian en cuestión de las de fusilero, es que las de fusilero son rifles que no son automáticos, y estas, al igual que todas las demás cartas, van a subir aproximadamente un 60% del daño que ya tiene de base tu arma. Entonces sí, sí es importante que tengas un arma que sea de nivel 45, 40, 50 para arriba. De hecho, entre mayor sea el nivel, o sea, lo que es el tope de nivel, que he visto muchas armas que son 50, como lo que es el arreglador, o también hay armas que no necesariamente tienen que ser rifles o subfusiles. También hay, por ejemplo, lo que es el arma llamada negligencia médica, que es un arma que es completamente especial. Este es un revólver 45, si mal no lo recuerdo, no me acuerdo muy bien. Sí tengo los planos, pero pues como yo no uso este tipo de armas, pues no tengo mucha idea. En donde te van a ayudar diferentes tipos de perk, estos van a estar completamente relacionados dependiendo del arma que tú uses con las cartas y los puntos que tengas distribuidos. Por ahora, a mí los únicos que me ayudan son los atributos en fuerza y los atributos en percepción. También tenemos que tener ciertos atributos en resistencia, y para pues tener diferentes tipos de cartas que nos ayuden en inteligencia, alguna que otra, como por ejemplo la carta que más vamos a utilizar, que es la furia de los nerds, o algo así se llama la carta. Esta también nos va a subir directamente el daño que podemos hacer y la resistencia, para poder mejorar un poco la build de ensangrentado. Como les digo, hay diferentes cartas que puedes utilizar. Ahí en el gameplay les voy a estar dejando más o menos las cartas que puedes utilizar para poder mejorar esta build, ya que esta es una de las builds más poderosas, y a pesar de que la han nerfeado varias veces, sigue siendo la más fuerte del juego si la sabes usar. Una de las cosas más importantes también que he visto en diferentes videos, o he visto también comentado en diferentes canales, es que no utilices lo que son los estimulantes diluidos, ya que estos tardan más en llenarte la vida. Y realmente sí es cierto, solo que como yo tengo bastantes de ellos, pues no me queda otra más que empezar a utilizar de estos y empezar a juntar para poder agarrar estimulantes que no estén diluidos. Si no es tu caso, pues utiliza estimulantes normales, y hay algunos que inclusive piensan que usar super estimulantes va a mejorar un poco el nivel de juego. Realmente sí lo mejora, sí es más factible que uses este tipo de super estimulantes, pero son caros de hacer. Realmente, si no tienes de sobra ultracita para poder derrochar y muchos estimulantes para poder convertir, pues no vale la pena. Utiliza los estimulantes normales. Si tienes un poco más de pues escasez de ellos, puedes utilizar la carta super duplicadora y utilizar también los estimulantes diluidos, ya que estos pues no son tan malos, y también hay una cierta carta que te ayuda para que puedas tener un mejor aprovechamiento de este tipo de estimulantes, que te curen más o te curen un poquito más rápido. Esto te ayuda en diferentes tipos de aspectos para poder evitar que mueras. Para esto también hay diferentes cartas que puedes utilizar en el atributo de suerte, que una de ellas es que te pueda revivir un personaje, no jugador lógicamente, cuando mueras, que es muy probable. ¿Cuántas de probabilidad? Realmente no estoy seguro, pero la mayoría de las veces que mueras directamente con esta carta puesta es un 50-50 de que pues pueda revivirte automáticamente esta carta. También puedes utilizar diferentes cartas en lo que es el atributo de suerte. Yo, por ejemplo, manejo lo que es la carta pesada para poder hacer que mis armas, que son pesadas, puedan desequilibrar al enemigo y también poder hacer lesiones para que ya no se muevan. Esto es muy muy efectivo, depende del arma que tengas y del DPS que vayas a usar. En general, yo, por ejemplo, en este momento voy a usar una de las metralletas que más ahorran lo que es munición. Inclusive tiene munición de ultracita, y toda la munición que he estado usando no la hice yo, solamente la hice la primera vez con la carta super duplicadora, con lo que es también una carta especial que te permite tener un 75% hasta 250% en cartas legendarias, para que puedas tener más munición. Y también pues hay diferentes cartas que te ayudan a poder hacer esto. En general, no necesitas hacer mucha munición, solamente necesitas un arma que
que la puedo usar y que la ahorre un poco. Y si no, pues realmente pues métete directa a lo que son las operaciones diarias, me ayuda un poco a los enemigos y después usa esa arma que necesitas munición, dándole uno o dos tiros para que te empiecen a dar munición de esa arma cuando los enemigos mueran. Es una manera fácil de poder farmear directamente la munición que necesitas, a pesar de que sea cara, como la munición de Ultracita. Ojo, no en todas las armas se puede, hay muchas armas que relativamente es muy imposible farmear esta munición y vas a tener que fabricarla sí o sí, sobre todo si es un arma que tiene un DPS muy alto, ya que estas pues tienden a derrochar demasiada munición. Pero también por eso, con todas las cartas y con lo que es el perk desangrentado que tienen por las estrellas, bajan lo que bajan. Entonces sí, es una muy buena manera de jugar, es una manera muy arriesgada de jugar, pero también depende del tipo de armadura que puedas conseguir. Yo por ejemplo solamente tengo una pieza de inflexible, por lo pronto estaba usando la armadura solar, que esta lo que hace es cuando te pones las 5 piezas de armadura tienes una regeneración constante de HP, no como las otras armaduras que si no estás haciendo absolutamente nada es cuando suben a vida. En la armadura solar no importa si estás caminando o haciendo lo que sea, te va a regenerar lo que es el HP, pero pues no me sirve absolutamente de nada porque las armas ensangrentadas tienes que tener un cierto nivel de vida abajo de pues 20-30% para que puedan darte toda la capacidad, ya que esto pues lo puedes controlar con lo que es la radiación que tiene el personaje, y esto pues lo vas acomodando con la carta de bicho raro de la Classic y la de genes almidonados para que pues las mutaciones que tienes no las vayas a perder cuando te cures la radiación, y cuando te dé mucha radiación no te den mutaciones nuevas y también tengas menos probabilidades de contraer enfermedades. En sí, lo bueno de este tipo de clases es que vas a gastar pues diferentes tipos de municiones, que realmente por ejemplo la 308, hay una metralleta que es 308 que si la consigues ensangrentada, esa munición es la más barata que puedes conseguir, inclusive puedes darte el lujo de craftearla de Ultracita y baja bastante, siendo ensangrentado pues vas a bajar todavía más con poca munición. Sí, el coste es elevado, pero también al momento de ver caer todos esos enemigos tan rápidamente no vas a querer dejar de usar este tipo de armas, ya que pues los vas a ver que se mueren completamente rápido y sin ningún tipo de esfuerzos de parte tuya. Claro, lo único que vas a tener que tener bien en cuenta es que tienes que evitar el daño a lo más que se pueda. Hay diferentes cartas, como lo vuelvo a explicar, una también en donde pues tienes la posibilidad de que si te están disparando se va a desviar el enemigo, va a rebotar directamente el daño hacia él o hacia los demás, y esto ya depende de la manera de jugar de cada quien. En sí solamente traigo una pequeña expectativa mía, de parte mía, de cómo voy a hacer yo mi jugador para poder tener un poco más de oportunidad de completar eventos un poco más rápido. No digo que en este momento no lo haga, sino que tengo armas que no las puedo usar o no les puedo sacar todo el provecho debido a lo que tengo en este momento de construcción y de que no he podido conseguir la armadura inflexible. Y sí, sí lo he tratado, de hecho les voy a mostrar en el video todas las partes que tengo que he crafteado, ya que estas necesitan completamente módulos legendarios y que pues tenemos que ir a comprársela a la estafadora del yermo. Le voy a poner ahí la ubicación, que es en Rusty Peak. Les voy a hacer un acercamiento y también les voy a enseñar el viaje que hace mi personaje hacia ella, ya que cada vez que compras tú estos módulos solamente puedes comprar 10. Tienes que salirte del servidor y volver a entrar para poder volver a comprar estos 10, y esto se hace completamente con vales legendarios, lo cual acumulé demasiados vales, aproximadamente unos 2000 y algo, para poder hacer estas compras. Solo que ya me los terminé y solamente conseguí una coraza de inflexible de 3 estrellas y un solo brazo inflexible de una estrella. En sí, es demasiado caro poder hacer este tipo de gastos porque no siempre te va a salir esa armadura. No es que sea difícil, sino que es muy difícil que te aparezca de 3 estrellas, que a mí nada más me ha aparecido una sola vez. Y pues en cuestión, no es malo tenerla de una estrella, pero sí hay diferentes perks que te ayudan, porque por ejemplo con la coraza tengo el 20% de reducción de peso en chatarra. Esto se puede elevar, parece ser que hasta un 80% o un 90%, no estoy seguro, supliendo a una de las cartas que puedo yo usar para tener menos peso en el inventario, pues ahora lo puedes hacer ya directamente con la armadura. Entonces este tipo de beneficios son los que te traen estas armaduras, aparte de lo que es el aumentar tus estadísticas. Entonces si van a conseguir armaduras inflexibles y son de nivel un poco más bajo, que no tienen tantos recursos, aunque les salga de una estrella, no se deshagan de ellas. Yo estoy guardando todas esas armaduras porque cada vez
vez que carga el servidor, como esas armaduras que estoy haciendo, son completamente intradiables. Quiere decir que no las puedo vender a jugadores, las puedo vender por vales legendarios en la máquina. Pero en sí, hay muchas veces que son tantas las armaduras que tengo que la máquina pues no me da los vales necesarios, o se acaban antes de que termine eso, y las tengo que guardar para que pues no se vayan a perder, porque tampoco se pueden vender directamente a los vendedores de Apalaches. Solamente lo puedes cambiar en esas máquinas. Y bien, gamers, de mi parte ha sido todo. Ojalá y les haya gustado esta pequeña guía de lo que es las armas ensangrentadas, de más o menos qué es lo que se necesita, y pues las cartas que yo tengo en este momento para poder usar la build de ensangrentado. En general, una vez que consigues la armadura inflexible, no vas a necesitar la servoarmadura para nada. Al igual, después voy a traer un pequeño video en donde les voy a explicar aproximadamente cómo se usa esta build ensangrentada, pero ya con una servoarmadura puesta. Pero pues ahora por lo momento estoy juntando un poco más de vales legendarios para poder hacer esto de inflexible, ya que me llama más la atención poder usar este tipo de armadura sin necesidad de usar la servo, ya que el armadura del servicio secreto es exageradamente buena, y pues puedo decir que por lo pronto es la mejor del juego para poder usar esta construcción de personaje, para poder tener un poquito más de ventaja frente a los eventos, para poder ganar lógicamente muchas más recompensas. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, ya lo sabes, esto me ayuda para que crezca la comunidad, también para poder hacer un poco más de videos y que YouTube me comparta. Dejen su poderosísimo like, a sus comentarios en la parte de abajo si tienes algo que agregar a lo que he dicho de información, todo es bienvenido. Esta comunidad de Fallout es la mejor que hay hasta ahora. Lo que he jugado este videojuego, nunca jamás he tenido ningún problema con nadie, inclusive he jugado en lo que son operaciones diarias con más gente que ni siquiera conozco y se portan al 100. Ya saben, activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando subo contenido al canal, y nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti! ¡Chao!